Hola amigos, muy bienvenidos a más un tutorial. Este es el tutorial que tengo para vosotros hoy. Este patrón con cuadrados abiertos en ganchillo. Se queda muy bonito hecho con hilo matizado. Yo este que he hecho aquí lo he hecho con este hilo. Es un hilo de número 6 y lo estoy haciendo con aguja número 1,5. Y este es el tutorial que tengo para vosotros hoy. Antes de iniciar el tutorial, queríamos comentar un caso un poco desagradable, porque hay muchas plataformas de internet que están descargando los vídeos de YouTube y vendiendo, que a mí me parece una falta de vergüenza total. Entonces te recomiendo que si estás viendo este vídeo fuera de una plataforma que no sea YouTube y en este canal, que aquí pone mi nombre, que te pases a ver el canal en YouTube, que no le des a los hackers la oportunidad de robar el trabajo durísimo que tienen los YouTubers. Gracias. Entonces, para iniciarmos esta puntada, vamos a trabajar con un múltiplo de 9 puntos. Por ejemplo, para esto que es la muestra, he metido 36 puntos. Y ahora, la muestra que os voy a hacer solamente con mitad, con dos cuadrados, con 18 puntos, que se va a quedar igual que este, así. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Yo voy a hacer con el mismo hilo que he hecho aquí. Y empecemos con las 18 cadenas. Hago el circulito mágico y hacemos las 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Ok, después de tenermos lo que son los 18 cadenas, vamos a subir con más 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 que he subido, dejamos estas 5, contamos más 2 de base, 1, 2 y en la tercera de base, que es la octava, vamos a hacer un punto alto. Hacemos ahora otros 6 puntos altos. Nos quedamos con 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así se queda. Vamos a hacer ahora dos cadenas, saltamos dos cadenas de base, una, dos y en la tercera vamos otra vez a hacer otros 7 puntos altos. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6 y 7. Y así terminamos lo que es nuestra primera carrera. Damos la vuelta y vamos a iniciar la segunda y vamos a hacer 14 puntos, 14 cadenas, perdón. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora vamos con este punto de la aguja y lo juntamos aquí, en este punto alto, con un punto bajo. Lo cerramos aquí, así. Cogemos así y pasamos. Así. Hacemos dos cadenas, una, dos y lo metemos en este punto alto ahora. Lo cerramos con un punto bajo, así. Ok, así se queda. Damos la vuelta otra vez. Y ahora vamos a empezar a hacer puntos altos aquí.
en este hueco grande que tenemos. Entonces vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así se queda nuestro trabajo. Ahora damos la vuelta otra vez. Y ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos otra vez encima, por encima de este punto alto, lo vamos a cerrar con un punto bajo, así. Volvemos a hacer dos cadenas. 1, 2 y lo cerramos encima de este. Contamos 2, 1, 2 y aquí. Así se queda. ¿Ok? Damos la vuelta otra vez. Así. Y vamos otra vez a hacer 5 puntos altos. Aquí, en el hueco grande. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaros cómo se va quedando, así. ¿Ok? Ahora vamos a hacer este que tenemos aquí, este huequito, lo vamos a hacer aquí. Entonces, aquí como hemos hecho 5 cadenas, lo vamos a hacer aquí también, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a meter aquí, en el hueco, vamos a meter 7 puntos altos. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así se queda. Ahora hacemos dos cadenas. 1, 2. Y pasamos para aquí, para este hueco. Y hacemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así se queda nuestra primera secuencia. Ahora damos la vuelta, aquí no hacemos nada. Siempre vamos a trabajar nuestro patrón en este sentido, así. Vamos a seguir en vertical. Cuando ya terminemos el ancho que queremos para nuestra labor, imaginaros que queréis hacer 50 centímetros de aquí para allá. Cuando habéis terminado es cuando hacemos lo que es la lateral esta. Esto es lo último que se hace. Entonces ahora seguimos como que queremos hacer nuestro trabajo más largo. Damos la vuelta otra vez. Y aquí volvemos a hacer lo que he hecho aquí cuando hemos empezado. Voy a hacer, cuando hemos empezado, no, cuando he hecho la entrada para la segunda vuelta. Vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y dónde vamos? Aquí, por encima. ¿Ok? Lo cerramos con un punto bajo, así. Nos queda así. Ahora dos cadenas, 1, 2. Volvemos a cerrarlo aquí con punto bajo, así.
damos la vuelta otra vez y volvemos a hacer los 5 puntos altos, estos que son como las laterales aquí, ¿ok? El panel central, son 5 puntos altos. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Nos queda así. Volvemos otra vez a dar la vuelta. Ahora son, perdón, podemos hacerlo aquí, no hay problema, podemos hacer ya las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damos la vuelta. Y lo metemos aquí. Así se queda. Ahora, dos cadenas. 1, 2. Contamos 2 de aquí, 1, 2, en la tercera lo cerramos, 1, 2, aquí. Damos la vuelta y volvemos a hacer los 5 puntos altos aquí, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Fijaros, así. Esta lateral se nos va quedando siempre, lo que he dicho anteriormente. Ahora voy a terminar totalmente el cuadrado para que veáis cómo se termina aquí. Entonces sigo. Ahora lo que voy a hacer otra vez es los 5, este que está aquí, he hecho aquí y lo voy a hacer aquí también. Entonces hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a entrar aquí, meto 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así. Ahora meto 2 cadenas, 1, 2 y vuelvo a meter los 7 de aquí, lo meto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, así tenemos nuestro cuadradito. Ahora imaginaros que habéis llegado, por ejemplo, a los 50 centímetros de largo y queréis terminar lo que son las laterales. Entonces dais la vuelta cuando ya tengáis la medida total que queráis. Y ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 y ahora aquí vamos a meter 5 para que se quede igual a estos, ¿no? Ok, entonces vamos de ahí 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2, pasamos de este lado. Hacemos otros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora para terminar, terminamos con 5 cadenas y hacemos este rincón. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aquí al primero, está aquí, y lo juntamos aquí, exactamente en este punto alto. Lo juntamos en punto bajo, así. Y así se queda este motivo del cuadrado.